ayudando de corazón. Amado Señor, como siempre venimos a dejar cada una de nuestras preocupaciones delante de Ti, todo lo que nos entristece, toda la necesidad que vemos a nuestro alrededor. Nos acercamos a poner delante de Tu altar las cargas de la humanidad y en este momento en especial, las de nuestro estado, de todos aquellos que hoy están pasando una noche fría, necesitando un refugio donde descansar, un lugar calientito donde abrigarse. Aquellos que no encuentran gasolina y tienen que ir a sus trabajos. Aquellos a los que toda su comida se les echó a perder y las tiendas no tienen cómo abastecer tanta demanda. Sabemos, Padre, que hay muchos allá afuera que no hablan, que no dicen nada, que no piden, aunque estén pasando por la más grande necesidad. Tú, que conoces lo más íntimo de esos corazones, te pedimos que nos permitas detectar quién necesita nuestra ayuda y danos la sabiduría de poder ofrecérsela sin ofenderlos. Sabemos que no todos saben pedir y tampoco están acostumbrados a hacerlo. Otros sienten vergüenza y no se atreven a aceptarla, aun cuando se les ofrece. Hazles ver que para los que sirven es una bendición el hacerlo, que al aceptar ellos la ayuda, no se tienen que sentir comprometidos a devolver el favor, que lo que se da es con todo el corazón y no para recibir alguna remuneración, que la bendición viene de parte tuya cuando uno da con amor. En el nombre de Jesús, Padre amado, pon en cada uno de nosotros el deseo de ayudar, de no quedarnos como espectadores solamente, sino que tomemos la iniciativa y vayamos a buscar al necesitado. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice así: Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros, a tener más amor y a hacer el bien. Versión Dios habla hoy.